Aunque esperaba una mayor aceptación en la oferta pública de adquisición por las acciones de Nutresa, el grupo Gilinski consiguió convertirse en el segundo accionista mayoritario de esta compañía. Un total de 126,8 millones de acciones de Nutresa, que representan el 27,69%, consiguió adquirir el grupo Gilinski hasta hoy, cuando terminó el plazo de la oferta pública. Con estos porcentajes les alcanza a los Gilinski para tener participación en las juntas directivas de estos dos grupos de compañías y por lo tanto participar de las decisiones y de los destinos de estos dos grupos de compañías hacia el futuro. Así, el empresario vallecaucano se convierte en el segundo mayor accionista después de Grupo Sura, que tiene el 35,2%. En tercer lugar se encuentra Grupo Argos con el 9,8%. Lo que sigue pues entonces es esperar que este nuevo socio empiece a trabajar desde hoy mismo por maximizar el valor de estas compañías para sus accionistas, para la comunidad que los acoge. La importancia del grupo Nutresa radica en su liderazgo en alimentos procesados en Colombia, con el 53,8% de participación de mercado.